Día de primavera. Primavera. Que la sangre altera. Pero y lo que relaja. Y lo a gusto que se está en el campo. Aquí estamos. Olivo, girasol, trigo. ¿Qué más? Maíz. El algodón. Hoy pretendemos toda la belleza que tiene el campo ahora mismo, lo que es conocido, que llegue a los hogares de esas personas que, siempre lo digo, que tienen sus problemas, los mayores, que ya no salen. Para vosotros van estas imágenes. Y quiero también un recuerdo, una imagen. 10 imágenes, 20, para mi amigo Juan Zabalete. Cago en la más, Juan, te quiero ver ya mismo, con la cámara a cuesta y haciendo lo que tú sabes, ¿eh? Ahora lo hace José, pero ya mismo te quiero ver conmigo, ¿eh? Grabando por estos campos. No te olvides, te espero ya mismo. Antes de seguir, también hay que cuidar un poco la salud. Me vais a perdonar, pero por consejo, al salir al campo en esta fecha, hay que cuidar la piel por aquello de los rayos del sol. Espera un momentillo, ¿eh? No vayáis ni se vaya al cámara. Ahora lo que voy a hacer. Salud. También merece la pena y muy mucho, ¿eh? No le hago publicidad a ninguna, pero la crema, ¿eh? Protectora. ¿Para qué? Para que los rayos del sol, a lo mejor diréis, ya está con las cosas del pelo blanco este, está. Bueno, vale, podéis pensar hacer lo que os dé la gana. Crema. Y después de la crema, el sombrero. Ya indicaba el día de hoy, el campo. La primera parada en el girasol. La naturaleza, el agua, lo que hace con el campo. Y a propósito del campo, para que luego digáis que del pelo blanco, que parece que son tomas falsas, que no es la realidad. Ahora mismo y a esta hora, para que sepáis, todos los que os gusta ver Canal 45, que os gusta mucho, gracias a Dios, a él y a todos, ahora mismo estoy chorreando, porque estamos por la parte del Salado. Ahí la rociada esa que llamamos nosotros, eso tiene el girasol. Yo por abajo estoy chorreando, pero no me importa, aquí estoy. Digo que la naturaleza lo puede todo. Y la naturaleza, acompañada de agua, como este año, pues da como resultado, en primer lugar donde estamos ahora mismo, el girasol. Salvar qué altura, 1,5 metros. ¿Qué significa esto? Una cosecha segura. Y al mismo tiempo, ¿os imagináis lo que es dentro de un mes? Más o menos, 1,5 meses. Esta parcela de girasol, otras muchas parcelas que hay por todo este territorio, con la panocha, como decimos vulgarmente, abierta. Esa belleza natural. Esos pétalos. Ese empedrado tan perfecto que hacen las pipas. Todo eso también lo tendremos. Pero, mirá, agua. Torno en algunos sitios 500 litros. En otros han pasado. En otros no ha llegado. Pero la realidad es esto. La naturaleza. Girasol ahora mismo. Vamos a pasar a otra parcela. El trigo. Ya llevábamos años de no tener una cosecha como la de este año. Un grano perfecto, lo vamos a ver. Un cuerpo, como dice lo antiguo, un cuerpo del trigo. Que ni la mejor modelo de brasileña, el cuerpo que tiene el trigo este año. Una espiga que ha granado bien, ¿eh? Me dice, ha granado bien, no se ha fogareado, ha tenido un cuaje bueno. Todas esas palabras son de los antiguos. Para vosotros va todo esto. El cuaje bueno. Vamos a ver el trigo cómo está. Hasta hay una parte ya que por el agua del otro día está revolcado.
¿Veis lo que es? Encamado. Ahora sí lo sabéis. Pues la, una parte y otra lo vamos a ver. Cuando yo comentaba ahora ahí entre las pipas que estaba, que había humedad, que el rocío de la mañana, ¿eh? ¿No creéis que es mentira? Que no es lo que estáis pensando esto, es lo que tiene el girasol, el agua, el, la escarcha casi, el rocío, metido aquí a primera hora. Todo sea por lo mismo, para hacer un agro 45, que la gente se lo pase bien, con lo que pretendemos. Girasol, trigo. Decidme la verdad, ¿cuántos años lleváis, eh? ¿Cuántos años lleváis, llevamos, sin ver estas espigas? Adiós. Una cosecha buena este año. La pena es que cereal hay poco ya, pero el que hay está bien. Incluso, ahora ya le decía a mi amigo José que coja y tome el trigo ya encamado, poco. ¿Por qué? Porque ha tenido un cuerpo, como ya he dicho, pues bastante bueno. La espiga con un peso abundante y como consecuencia, pues se encama. Pero eso es bueno. Las cosechadoras tiran la cuchilla al suelo y lo cogen todo. Mirad qué trigo. Vamos a ver. Voy a intentar, micrófono en mano, a ver si puedo, yo creo que sí, desgranar una espiga. Ojo, todavía no está el trigo en su madurez, sí, pero tiene humedad. Entonces, primero, la baja, como dice lo antiguo, yo siempre me lo recuerdo, tiene marea, está correosa. ¿Qué es lo que pasa? Porque esto todavía no está para cosecharlo, ¿eh? Y el trigo, a pesar de que el grano prácticamente ya está hecho, pero no desnuda bien. ¿Y qué no desnuda bien? Porque esto que tiene aquí, esta cápsula, pues da como consecuencia estos granos. Mirad qué trigo, está un poco todavía ferrinchaete, pero qué calidad. Te lo echa a la boca. Ya sabe a pan, pan de ese de leña, del horno, ya sabe a pan. Uy, qué rico está. Bueno, pues, trigo, mira, este año vamos a disfrutar. ¿Qué vamos a ver más? Claro que sí, si eso es lo que pretendemos hoy, pero son puntos o partes de nuestro campo que merece la pena lo saquemos a relucir. ¿Dónde vamos ahora? Pues otra parcela que está, y otra cosecha que se espera buena, que es el maíz. Vamos a ir en busca del maíz. Ahora nos vamos. O estamos en una parcela de maíz. No vayáis a pensar, pues el maíz está muy chico. Claro, por su ciclo, por su fecha, el ritmo está bajo. Pero posiblemente, y sin temor a equivocarme, y que me perdonen los expertos y los peritos, este maíz tenga de como decimos, cuatro dedos o quizás más de lo normal en esta fecha. Seguro, maíz, pienso, engorde del cerdo, de todos los animales. Ese es el resultado de esta cosecha que nos dará el maíz. También queremos presentar unos planos de esta parcela, del maíz. Repito, José lo tiene ya todo enfocado y seguimos nuestra ruta. Comentado, pues casi abundante el agua de este año. Bueno, algunos me van a decir, Benito, estás colado. Bueno, un año muy bueno.
en torno a 500 litros, año agrícola, el mes de mayo, fenómeno. Pero lo más importante es lo que me decía un agricultor, mi amigo Juan Catalán, que consultaba con él, le hablaba de estos temas y me decía, no es que haya sido la lluvia muy, muy, muy abundante, muy buena, sí, pero ha caído tan bien que no se ha desperdiciado ni una gota. Todo lo ha aprovechado la tierra. Como consecuencia, pues, aquí lo tenéis. Esto ahora mismo lo tienen preparado, pero están de adorno. No hay que regar. Cuando llueve, todo es bueno. Todo es bueno. Hasta los periquitos estos parados, ¿eh? Y los caracoles que buscan ahí si algo les sirve la humedad y el sol. Tonto que son también los caracoles luego, ¿eh? Oye, otra cosa. Después del consejo sanitario de la piel del dermatólogo, mi sombrero. Sé lo que estáis pensando. Sé. El pelo blanco el sombrero le queda chico. ¿Por qué le queda chico? Ya no lo digo más. Ya no lo digo más porque sé que lo estáis pensando. ¿Por qué me queda chico? A vosotros, pensarlo. Bueno, disfrutad. Disfrutad de la naturaleza. De estas vistas panorámicas. De estos parajes de trigo, contraste de trigo, contraste de girasol. De verdad, estos años hay que aprovecharlos. Repito, este consejo o esta información que me ha pasado mi amigo Juan Catalán, que mejor dice que no puede ser ahora mismo, porque 500, en torno a 500, algo más en algunos sitios, algo menos en otros, no ha hecho daño a ninguno, ¿no? Esas correntías se han parado y se ha aprovechado, digo, hasta el último. Esta información pues viene de dos centros meteorológicos que hay en el Cortijo La Paz. Uno es estatal y otro autonómico. Siguen un control perfecto y esa información que ellos o que él me ha dado a mí, yo la llevo a vosotros. Aquí lo tenemos. José, ¿qué te parece toda esta panorámica, todo este girasol? Y el cortejillo, mira, los antiguos cortijos. Son de los pocos que quedan ya en los distintos términos. Están desapareciendo. ¿Cuánta historia hay en un cortijo? Y sobre todo en esos pequeños. Familias que ahí pues han vivido, han hecho su cría, como se decía antiguamente, han hecho la cría. Y yo ahí he hecho la cría en ese cortijillo, con las cabras para la leche, el cochinillo 2 para la matanza. Y así pues había algo seguro. Sembraban sus papas, las gallinas, los huevos. O sea, eso era autoabastecerse. Repito, campo. Pero no olvidéis que lluvia buena, pero las malas hierbas también están disfrutando. Ahora los vais a ver. Ya conocemos los datos de pluviometría, como he dicho, casi buena o casi abundante. Pero, ojo, el agua también hace milagros en las malas hierbas, como ejemplo o como muestra un botón. Fijaos el jaramargo que tengo aquí a mi derecha. ¿Cuánto? 2 metros. José, tú que estás acostumbrado a las medidas y eso, 2,20 por lo menos, ¿no? 2,20, me dice, sí, confío, 2,20 o 2,30. Bueno, pues, más lo que los caldos borriqueros que tenemos por estos alrededores. Pero claro, eso están los agricultores, ¿eh? Y las herramientas. Pues para todo esto, eliminarlo, seguro, segurísimo. Y ya termino, un consejo. Todo esto que tenemos aquí, que tengo yo aquí a mi espalda, más los trigos, los distintos balates. ¡Ay, los balates! Todas esas plantas autóctonas que están en los balates. Cuidémoslo. Decía que dentro de 15 o 20 días, el agua que tienen todas estas plantas, porque la pierden, se secan, y como consecuencia, el peligro de los fuegos. Cuidémoslo.
pongamos todo de nuestra parte. Esto es nuestro. Que cuando yo este programa, siempre lo digo, para los mayores, los que están en casa, vale, pero también quiero que los que vienen detrás, los jóvenes, se encuentren con algo positivo, no una atmósfera hecha una mierda, con perdón. Pongamos todo de nuestra parte, porque el fuego, malo, y si me lo permitís, vaya el recuerdo, el cariño para arriba de esa familia, de esos jaeneros como nosotros, que han perdido la vida, 5 de ellos. Ánimo para los familiares que quedan, y arriba ellos, sobre todo esos dos críos y los mayores, estarán también, ellos seguro que van a mirar también y estarán pidiendo por la naturaleza. Oye, es que esto es lo que hay, también tengo que sacarlo. ¿Por qué no? Anda que casi nada, todo. Vamos, la última etapa. A ver si os gusta, ya teníamos algo. Intentamos que lo que se produce en el campo, lo que evoluciona en el campo, que lo conozcáis tal cual es, hasta, repito, hasta los jaramargos estos tan grandes. Estoy seguro que lo que tengo a mi espalda os recuerda algo. Sí. No es del sombrero, no, detrás. ¿Dónde está el perrito? La stevia. La stevia. Ya hicimos un programa de esto. Pero sinceramente tengo que reconocer, no sé si por Canal 45, algo, por los trabajadores de esto, por la calidad de este edulcorante. Ha cogido una expansión tremenda en base a las propiedades tan positivas que tiene la stevia. El grupo ha aumentado. La sociedad está en vía de formalizarse una más amplia. En concreto, más mano de obra. ¿Quién tiene la culpa de todo eso? Este producto, la stevia. Personas que ahí han encontrado su trabajo y amplían, como ya he dicho, esa mano de obra que tan importante es y tanta falta nos hace en estos tiempos. Bueno, pues, me preguntan alguna, oye, la stevia, ¿dónde la encontramos? Ellos ya harán su página, a nivel informativo, lo darán a través de los medios para que compréis la stevia. Yo lo he visto, hace un momento me he echado una en la boca, está riquísima. Esto, campo, todo. Luego, cuando termine el programa y lo veáis, llamáis. Si me he equivocado, me lo decís, pero si os gusta, decidlo también. Hasta la próxima. El pelo blanco, quiero.